Do you want to know how to make your own home decor in a very simple but super creative way and without having to invest in a long list of materials? If that's you, then you are in the right place because that's what I'm all about. Good morning. If you're new here and you don't know me yet, I'm Polly from Polly Handmade Decor. And today I'm going to show you step by step how can you as well create this lovely home decor piece. Hello, good morning, buenos días. ¿Quién tengo por ahí? Please come and say hello. Buenos días. Good morning. Hola, si estás ahí y hablas español, por favor, coméntame. Hoy día voy a enseñar paso a paso cómo crear esta linda pieza de decoración de una manera súper simple y rápida. Creo que estoy en vivo también en Instagram. Voy a esperar unos minutitos a ver si alguien más se conecta. Cambiar mi música. Pues coméntame de dónde estás, si en YouTube o Facebook. Hola María. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hoy día voy a compartir paso a paso cómo creé esta linda pieza de decoración. Coméntame de dónde eres. Where are you from, María? ¿Estás en Brasil? ¿En qué parte? ¡Hola, Fer! ¡Qué bueno verte! Gracias por estar ahí. Hola, Liz. Aquí probando mis conexiones para que mis cámaras funcionen. Hola María, hola Fer en Instagram. Estaba comentando que yo estoy decidida a compartir lo que más me gusta hacer, que son crear esos pequeños detalles. Hola María, estás en Brasil. Bienvenida. Que estaba explicando que lo que yo hago es crear esos pequeños detalles que hacen que una casa se convierta en un hogar por la impronta que tú le das con pequeñitos detalles como este, que es transformar una simple pieza plain en algo que hable más acerca de ti, de quién eres, cómo sientes, y cuánto te importa que el ambiente en el que tú estás y esté tu familia sea un ambiente que diga una historia de quién eres tú, ¿no? Y qué es lo que te gusta. Y en mi caso es convertir piezas simples en algo lindo. Bueno, a mi punto de vista. Espero que les guste. Es súper simple. Es una latita de estas que consigues en Dollar Shop. Y ya. Ok. Voy a empezar sin más. Yo creo que para el Instagram voy a bajar mi cámara. De repente no voy a poder leer los comentarios, pero a ver, por un momentito. ¿Me avisan si se ve? Creo que sí veo un poco. ¿Se ve bien ahí? Muy linda. Ay, muchas gracias, Fer. Hi, Simone. Nice to have you here. Otra de mis amigas de Brasil, mi amiga de Argentina. Muy contenta de tenerlos. Entonces voy a empezar, voy a colocar esto un poquitito más arriba. Y como les dije, este es un tin can, este es un
un florerito de metal, que lo primero que voy a hacer es limpiar con alcohol. Se fue todo mi proceso para iniciar. Le pasé alcohol para quitarle todo lo que es grasa y residuos de polvo que pueda tener y que haga que la pintura no se adhiera correctamente. Limpié así, por abajo también. Y para poder pintar estos objetos que son de metal, de plástico o vidrio, existen varias maneras, pero la manera que para mí es súper simple y más rápida es utilizar chalk paint, ¿no? Así, esta pintura actúa también como primer, so te puedes saltar un step. Hi, Silvia. Where are you from? Silvia, sorry, I don't know if I can pronounce Silvia Kalusek, artisan. Thank you for being here. I'm more than happy to translate everything that I'm saying because my audience is from South America and I think all over the world. So I'm just going to share with you how I've made this. So if you want to say something, Brazil, Silvia. Ay, qué bueno. Excelente. Entonces, español, ¿verdad? Bueno, Simone habla un poco de inglés también, me dice. Pero bueno, entonces estaba limpiando mi superficie con alcohol y ahora voy a utilizar chalk paint, que como les decía, es súper versátil, es súper easy, muy rápido para hacer. Entonces lo que hice fue pasar mi chalk paint por toda mi superficie de esta manera. Portugués. Eu não falo português, pero comprendo muy bien. Espero que me puedas entender el español, Silvia. Pero haré mi mejor esfuerzo de hablar portugués. Con mucha vergüenza, porque la verdad no sé hablarlo, pero sí te entiendo si me escribes. Tengo grandes amigas de Brasil y mis mentoras también están ahí, como de Argentina. La verdad que estoy con las top del mundo entero. ¿Verdad, Fer? Bueno, entonces lo que hice fue pasar el chalk paint por toda mi pieza de esta manera. Muy suelta, muy simple. Es una pintura bastante espesa, así que tiene muy buena cobertura. Y ahí vienen diferentes colores y es muy versátil. Me encanta. Me hizo la vida súper fácil en cuanto a mis proyectos de home decor. ¿Qué hora es por allá? Tuve unos pequeños problemitas con mis cámaras, por eso me demoré en entrar. Generalmente entro a 10:30 de la mañana, hora de Sydney, aquí en Australia. Simone, ¿estás ahí todavía? Creo que Simone me está viendo desde el YouTube. Bueno, voy a terminar de pasarle el primer, la pintura a la tiza, chalk paint. Y bueno, esto fue lo que hice alrededor de toda la pieza. Por supuesto, este paso yo ya lo tengo adelantado para que no me tome mucho tiempo también. Y déjame poner mi esponjita por un lado. Y esto a secar por aquí. Encuentro un espacio. Chalk es pintura a la tiza.
pintura a la tiza. Se dice así en Brasil también, pintura a la tiza. Silvia, ¿ves? Chalk paint, pintura a la tiza. Hola Ana Paula. Hi Ana Paula. Are you from Brazil as well? ¿Eres de Brasil? ¿De dónde me ves? Ok, Silvia, sí, es pintura a la tiza. Entonces, como viste, le pasé a todo alrededor, a toda mi piecita aquí de metal, dos manos. Le puse dos manos de la pintura a la tiza. Y luego, déjame mover esto un poco para acá. Lo que hice fue buscar entre todas mis cosas que tengo y encontré un sello de acrílico, un sello acrílico, esos que son flexibles, que es mucho más fácil porque es como una superficie curva, entonces se toma la forma de tu superficie. Entonces encontré, bueno, mejor dicho, seleccioné dos stamps, sellos, que es una moldurita y una palabra que le voy a poner en medio. Y para esto voy a utilizar déjame darle la vuelta para que puedas ver. Buenas noches, Catarina. Hola, mamá. Mi mamá también está conectada. Qué lindo que estén todas. Muchas gracias. Y yo quedé. Yo pensé que ya no iba a ir en vivo. Hola, mamita. Un besito. Gracias por estar ahí. Buenas noches, Catarina. Bienvenida. Bienvenida. Les comentaba, bueno, para las que recién se conectan, les estaba comentando que voy a explicar paso a paso cómo hice este simple pero súper lindo objeto de decoración para la casa. Entonces lo que voy a utilizar es un sello de Archival Ink. Esta marca es muy buena, porque es waterproof, tiene solvente, entonces no se corre con el agua. Obrigado, Catarina, por estar ahí. Entonces lo que voy a hacer ahora es aplicar el. Voy a voltear para que vean la marca. Mami, ¿estás ahí todavía? Mami. Mi mami se asomó y no sé si sigue aún ahí. Lo que voy a hacer es aplicar el sello alrededor de toda mi moldura y el stamp. Y voy a buscar el lado que me parezca más simpático y voy a aplicar el sellito. Aplicar un poco de presión, no mucha, pero sí, si es que quieres que salga bien definido el diseño, que no necesariamente tiene que ser así porque es un estilo más rústico. Eso no tiene que ser perfecto. En realidad nada en lo que es los objetos hechos a mano es perfecto y ahí está la belleza de lo que hacemos. Y quedó así. ¿Se puede ver bien? Sí, mamita. Ay, gracias, mamita, por ese paso a compartir. Catalina, mucho obrigado, Catarina, por compartir. Si pueden compartir, mami, chicas, se los agradecería mucho que compartan en vivo para más gente que le guste hacer estas cositas para la casa. Que yo creo que tengo el amor por la decoración gracias a mi mamá, porque ella también siempre estaba que poniendo la casa linda, con detalles pequeñitos, una florcita, es decir. Y eso es lo que yo quiero compartir, ¿no? Mi amor por decorar mi casa me llevó a tratar de compartirlo con la gente que le guste también, ¿no? Ese tipo de cosas.
Se ve bien ahí la moldura, ¿verdad? Ok, ahora con un sellito de un escrito. Thank you. Muchas gracias, Katarina. Te lo agradezco muchísimo, lo aprecio mucho. Entonces, ahora voy a aplicar la palabra en medio de mi moldura. Repente le voy a. Ustedes tienen que ver si es que se pinta bien toda la letra. Es, no, la let, las letras, ¿no? Porque es una palabra. Lo voy a tratar de centralizar lo mejor posible y nuevamente presionar. Más cerca. ¿Algún otro comentario? Traten de presionar por todos los lados para que salga lo mejor posible. Ahí está, de repente lo voy a voltear para que puedan apreciar. ¿Se puede ver? ¿Qué me dicen, mami? ¿Qué se ve? Porque las cámaras, la cámara de arriba es para YouTube y Facebook. A ver, lo voy a mostrar así. Ah, ahí. Y para este lado a mis amigas del Instagram. But, oh, hi, dear. Thank you for being here. Panica, Panica. I'm sorry if I'm not pronouncing it correctly. Panica Crafts. Thank you. Thank you for being here. Welcome. Okay, so ahora en esta parte vamos a empezar la decoración con las pinturas acrílicas. Para estas florcitas, rositas, son unas rositas a mano alzada muy simples de hacer. Voy a usar pintura acrílica, acrylic paint. I'm going to, Paniga, I'm just explaining that I'm going, now that I just applied my stamps here with archival ink stamp, I'm just going to decorate it with some loose roses with acrylic paint in these two colors. They're like burgundy and white. I use this brand, but you can use whichever brand you have access to. Lo que decía es que ahora voy a pintar con las flores a mano. Estas son unas rositas a mano alzada y voy a utilizar dos colores de pintura acrílica que son Alizarin Crimson o rojo de alizarina y blanco de titanio. Y para eso, si encuentro mi pincel, que está acá, un pincel redondo, mediano, para poder hacer las flores. ¿Siguen ahí? Entonces, no se necesita mucha pintura tampoco, solo unas gotitas. Voy a ver si se ve mi. Déjenme organizarme un poquito aquí, que me estoy quedando atrapada. Pero quiero que vean, ahí está, lo voy a poner ahí. Un poco de el color burgundy y el blanco de titanio. Vamos a hidratar el pincel en el agua. También necesito un poco de papel. ¿Se ve todo bien? De feedback, se hidrata el pincel y se quita el exceso de tinta, de agua, perdón. What I'm saying is that I just make my paintbrush humid and I got rid of the excess of water. And now, let me see my and three roses like this. Hope you all can see it. Just one here in the middle,
and then you just start applying your paint in circular motion. It's like circles. Son como comitas, muy sueltas, como envolviendo la rosita. La verdad no tiene una forma definida, es de cualquier manera que lo hagas va a parecer una rosita siempre. Y si te parece que le falta pintura, siempre puedes regresar y retocar. Eso, no te desesperes. ¿Se ve? ¿Se puede ver ahí? Voy a hacerlo un poquito más grandecita. Voy a limpiar mi pincel y hacer otra acá al costadito. Nunca va a quedar, sí se ve, ah, gracias mami. Nunca va a quedar un trabajo igual que el otro, pero más o menos para tener una idea dónde es que, dónde puse las otras flores, rosas en este caso. Sí, vas formando una rosita. Sí, que, ah, perfecto. Gracias, Catarina. Muy obrigado. Luego, para hacer la otra rosita, la hice a este otro extremo. Es tan simple como hacer un borrón, un manchón de tinta. Tocas la pintura blanca y vas haciendo como comitas, semicircles. Y vas formando una rosita más grande o más pequeña, depende de tu gusto. De cualquier manera que se haga, siempre va a aparecer una rosita. Y si sientes que necesita más luz, vienes con un poquito más de blanco y le das, lo defines, ¿no? Defines poco más de luz aquí, tal vez acá. Puedes volver siempre. Paniga, are you there? Preciosas. Ah, oh, gracias. Habla mi maestra. Paniga, are you there? Do you want me to translate what I'm saying in Spanish? I don't know if she's still there. Anyway, I'm more than happy to translate it to you if you want to. Just let me know, please. Okay, I think voy a definir estas más. Y ahora voy a hacer two baby ones. Aquí al costado de la letra hice como unos capullitos bien pequeñitos. Solamente con tres pinceladitas. Déjame apoyar mi mano porque tampoco es que mi pulso sea perfecto, pero ven, son como baby ones, unos capullitos. Enjuago mi pincel y ahora voy a hacer la parte verde. Creo que puse mucha pintura, es lo que decía, no se necesita tanta pintura, es mínimo la verdad. Pero después la voy a recoger. Porque no hay que desperdiciar nada, ¿verdad? Ahora, con verde y blanco, voy a hacer las hojas. Las folias. Folias, creo se dice en portugués. Y bueno, es súper random. Hojitas sueltas por ahí, por acá. Ahí vi otras mirando para abajo. Vamos a cambiar la música. Let me see. Me avisan si es que está muy fuerte la música. No suena. Genial. Ahí está.
Ah, preciosa sabor. Thank you, Fer, de mi vida. Mucho cuidado donde pongan su mano también, porque como está la pintura está, perdón, mí, húmeda, no vayan a hacer un manchón. Unas hojitas sueltas por ahí. Y ahora con blanco le voy a dar un poco de luz a mis hojitas. Ahora les muestro, voy a... Voy a mezclar los dos colores y hacer hojitas más claritas por aquí y por allá. Ustedes van viendo según el espacio que tengan, dónde le quieren poner más o menos, no sé. Ya depende del gusto de cada una. Si lo quieren llenar de florcitas, de hojitas, mejor dicho. Van agarrando el color más oscuro, le ponen un poco de blanco, lo hacen más clarito y así van jugando y llenando su diseño, su composición, ¿verdad? Maybe voy a hacer una hacia abajo así. Y otra más suelta por aquí. Tu diseño te habla, te va diciendo dónde necesita más. No sé si yo estoy loca o les pasa a ustedes también, pero yo siento que me habla y me dice, necesito más aquí o allá. Déjame poner los comentarios a ver si me están diciendo algo. Yo creo que acá le voy a hacer una más. Y con eso es suficiente. Ahora voy a enjuagar mi pincel. Voy a tomar un poco del verde, la puntita de mi pincel. Y voy a definir más estas de aquí. Y hacerles el rabito a estos capullitos. Los toquecitos. Así. Algunas hojas sueltas les hago como un rabito para definirlas. Pueden usar este pincel o un pincel liner. Si lo conocen, si se sienten cómodas. Pero la verdad, en este caso, que es solo algo así, son unos toquecitos con tu pincel redondo, suficiente. Y ya está. Lindo. Gracias, Caterina. Aún no hemos terminado. Falta la última parte. Voy a secar un poco a lo que les decía, por ejemplo. Si yo pienso que acá le falta un poco de luz. Yo puedo volver con mi color blanco. Lo ideal es que la pintura todavía esté húmeda para que se pueda fundir con el otro color. Pero si le vas a dar solo unos pequeños toquecitos, puedes venir y reforzar tu color, tu diseño. Voy a secar un poquito para no hacer un mess, un smudge. Sorry for the noise. Y si me van comentando algo. Es súper simple, súper rápido. Cuidado que se calienta el tin can, se calienta el metal y te puedes quemar, así que con cuidado a la hora de secar. Y ahora para la parte, como es un trabajo de decapado, bueno, simular el decapado porque en este caso no he utilizado un color claro sobre un oscuro o al revés, es simularlo con la pintura negra y una espátula. Entonces voy a utilizar un poquito de pintura acrílica negra en esta marca, puede ser cualquiera.
Ah, mira. Tener que limpiar esto después. Cuidado con las manos porque yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo cada vez que abro las tintas me embarro los dedos. Así que, y como es un trabajo blanco, hay que tener cuidado. Ya sabes, puede sufrir un accidente. Entonces ahora con una espátula. ¿Se ve ahí el color? ¿Se ve? Ah, ahí lo voy a meter. Voy a agarrar y con la parte posterior de la espátula, la parte de atrás, voy a agarrar pintura y voy a esparcirla. Y voy a empezar a, de una manera súper random, simple y sencilla, a simular esos descascados que tienen los objetos de porcelana. Es como un descascado. Esto es un decapado, en verdad. No necesariamente es la técnica de la porcelana en sí, pero lo que quiero decir es que parecen esos huecos que se hacen cuando se caen los platos o los vasos de porcelana. Que recuerdo que mi abuelita tenía, me hace recordar a mi abuelita. Pero en este caso es solamente el decapado, ¿no? Estoy simulando el decapado. En portugués. Descascado, decapado, creo que también se dice igual en portugués. Pueden haber lugares en los que insistas un poco para hacerlo un poco más perceptible. Arriba y abajo. Es así, súper. No hay ciencia acá, es súper así, súper random. En ciertos lugares me gusta aplicar un poco más porque se ve como más natural, ¿no? Como unos orificios más grandes. ¿Se ve bien? Si me pueden decir, por favor, si pueden apreciar, ¿se ve? ¿Algún comentario? Precioso. Ok. Alright. Entonces, lo que yo hice fue con lo poco que me queda empezar a hacer por algunas partes. Sí, obrigado, Catarina. En algunas partes de dentro de mi florerito, muy delicadamente, muy, muy suave, le hice algunas manchitas también para que pueda conversar todo el diseño, porque si se supone que es algo envejecido por el paso del tiempo, se envejece toda la superficie generalmente. No todas igual, pero no por igual, pero al menos para que tenga más sentido, según yo. Tú puedes hacer esto o no, ya depende de tu gusto. Pero yo le voy a dar algunos en algunos lados para romper ese blanco y no haya mucho contraste, ¿no? Entre el blanco y el negro así tan, tan fuerte. Y ahí para mí está suficiente. Bien. Probablemente así y ya está. To me, it's finished. You can go as far as you want to. Para mí está listo. No sé qué opinan ustedes y solo hay que esperar secar. Que seque bien. Porque en algunas partes la pintura está un poco gruesa, entonces parece pieza de ágata embellecida. Sí, Catarina, eso es exactamente lo que quería lograr. Ay, gracias, qué bueno. Qué bueno que parece lo que quería. Hice dos. Y una vez que está seco, hay que protegerlo con pintura, con barniz, que puede ser. En este caso, la verdad yo uso barniz mate. En lo que es ágata generalmente es como medio brillante, ¿no? Puedes usar barniz satinado, mate o glossy, como prefieras, brillante. Es depende de tu gusto y cómo lo sientas. Yo prefiero, la verdad, casi todas mis piezas yo las barnizo con barniz mate.
Y nada, es eso. Así de simple, tenemos una pieza súper linda de decoración que, como yo les decía, gracias Silvia, ¿qué dice? Voy a levantar mi cámara en un ratito. Lo que les comentaba era eso, que lo que yo quiero transmitir es que uno puede decorar su casa con detalles muy pequeñitos y hacer que refleje tu personalidad, tu vibe, tu vibra. Gracias, Catarina, muy obrigado. Me alegra mucho que te haya gustado. Y eso es lo que yo quiero transmitir con estos en vivo. Gracias, mamá. Gracias, mami. Qué bueno que te gustó. Y súper simple de hacer si te quieres animar a hacerlo, ¿no? Y eso es toda la técnica. De verdad, no hay más que hacer. Lo que voy a hacer más bien es recuperar mi... ¡Hola, Rosa! ¿Cómo estás? Gracias por conectarte. Mira, una compatriota mía, ¿eh? Aparte de mi mamá. The Amazing Desserts es ella. Gracias, Rose, por conectarte. Ya justo cuando terminaba, pero contando. Hola, qué hermosa. Gracias, Rose. Te agradezco mucho que te guste mi trabajo. Eso es todo lo que yo hago. Hacer que mi casa se vea... que refleje mi personalidad y las cosas que a mí me gustan, ¿no? Voy a recoger mi pinturita porque no hay que desperdiciar nada. Y así puedes también, acá están mis dos muestritas. Puedes hacer las flores en otros colores, si te gustan las tonalidades en azul, en la rosa que te puedas imaginar que a ti te guste. Preciosas. Gracias, Rose. Qué alegría que te haya gustado. Bueno, el en vivo va a quedar grabado, así que para la que se anime, la verdad que con muy pocos materiales y un poquito de creatividad se pueden hacer cosas lindas y decorar tu casa o regalar ahora por el Día de la Madre o no sé, en cualquier momento, ¿verdad? Voy a subir mi cámara le voy a dar la vuelta para que lo vean. De repente así se ve bien ahí. Y mientras yo termino de recoger mi pinturita. ¿Cuántos minutos? Ya voy 42 minutos. Súper simple de hacer. Difundamos arte. Sí, por favor. Arte que... Y es arte... reciclaje también, porque yo soy súper eco-friendly. Hay que reciclar. Yo hago muchas cosas. Me encanta verte en mi vida, aunque sea un ratito. Igualmente, mami, ojalá nos podamos ver pronto. Mamita, te espero, te estamos esperando. Ah, un poco de agüita. Como les decía, que lo que yo hago son objetos de decoración. Al contrario, ¿se ve mejor? O sea, claro, eso es para las cámaras de Facebook y YouTube. Pero para Instagram se ve mejor al revés. Bueno, ahí, y voy a levantar esta cámara, si me permiten un momentito, por favor. Perdón. Ay, ahí está, para ver a la gente de Instagram. Tuve que poner... todo lo que tuve que hacer para sostener mi iPad para que no se me caiga. Ah, ¡hola, Eunice! ¡Qué bueno verte! ¡Uy! De repente ahí ya no se ve bien. Pero esto es lo que hemos trabajado hoy. Ah, sí, es peleado. Sí, es verdad. Se ve del lado contrario para Instagram porque está al revés mi cámara. Hola, Eunice, qué bueno verte. Bienvenida. Te mostraba el trabajo que habíamos hecho hoy. Súper simple y súper fácil de hacer. Perdón por mis amigos de Facebook e Instagram que crucen mis manos así, pero
para mostrarles a mis amigos del Instagram. Oh, bueno, no me queda más que agradecerles a todos los que se han conectado. Muy feliz. Feliz, soy súper feliz haciendo esto que me gusta, que para mí es súper importante que hagamos cosas donde podamos poner todo nuestro cariño y la mente, el corazón, y sobre todo para agradar a nuestra familia y para nosotros mismos, ¿no? Es súper importante para mí. Lo pueden utilizar para guardar sus pinceles, sus lapiceros. Ya ustedes, no sé, como un floridito, ya depende de ustedes, ¿verdad? Hermoso para un rinconcito, exacto, para un rinconcito de la casa, ¿verdad? Yo decía, puede ser para poner tus lapiceros o lo puedes poner con unas florcitas, en cualquier parte de tu casa que quieras darle un punch, como se diría en inglés. Colocar flores. Totalmente, sí, que eso es lo que yo ando haciendo siempre, colocar flores, y ahora estoy en la onda de las suculentas, ¿verdad? Tengo acá unas suculentas también que no sé si se puede ver ahí. De repente sí, pongo mis suculentas por acá. Bye, mami, te amo también, cuídate mucho. Poner las suculentas dentro se vería lindo también. No sé si se ve ahí. ¿Verdad? Así. Y para almacenar cosas, de repente algodoncitos en el baño. Un detallito que siempre alimenta el alma. A mí me alimenta el alma ver mi casa, pequeños rinconcitos con detalles que me conversan, que cuentan una historia de qué cosa es importante para mí y qué es lo que quiero transmitir. Perfecto. ¿Verdad? Sí, Catarina, es muy importante tener esos detalles y también concentrarnos en algo como el arte, que hace que uno conecte consigo misma y con tu parte creativa. Y cuando tú estás en paz, tu casa está en paz, todos están fluyendo en armonía, y es muy importante. Bueno, no les quiero aburrir más con mi retórica. Pero les agradezco infinitamente, gracias a todos los que se conectaron y espero que lo intenten, es súper fácil y espero verlas aquí la próxima semana con un nuevo detallito para la casa, para todos. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta pronto, cuídense mucho. Bye. Bye, chicas.